Bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias, el informativo mensual de La Bañeza Hoy Televisión patrocinado por todos los establecimientos que colaboran en el periódico La Bañeza Hoy a lo largo de cada mes. Y comenzamos el informativo de hoy hablando de dos buenas noticias. Castilla y León pasa a nivel 1 de alerta COVID, lo que significa que van a poderse abrir ya las barras de los establecimientos de hostelería. Las cafeterías y bares vuelven a poder servir en barra. La campaña de vacunación en la Bañeza, sus comarcas, Astorga, Páramo, alrededores, ha dado un buen resultado. Llamamiento masivo, gran parte de la población vacunada y de momento no tenemos ninguna cepa, ni la inglesa, ni la india, ni la nepalí, que nos agüen eh, la desescalada. Continúan mejorando los datos del coronavirus, baja incidencia en todas nuestras zonas de salud, lo que ha permitido el relajamiento de las medidas sanitarias. De hecho, a partir del próximo 26 de junio, se va a poder andar por las calles, por exteriores, sin mascarilla. La medida que puso obligatoria el gobierno de España llega al final y volvemos a estar como al principio. Cuando se implantó la ley el pasado mes de mayo de 2020, siempre que puedas mantener la distancia interpersonal en espacios públicos al aire libre, bien ventilados, podrás ir sin mascarilla. Eso sí, se recomienda que en aglomeraciones cerca de la gente, de personas desconocidas que no sean del ámbito familiar, las autoridades sanitarias ruegan que la pongas. Y quejas en la ciudad en eh, la vacunación masiva. De hace dos semanas. con estas imágenes de periodismo ciudadano enviadas por WhatsApp 636 60 65 61 a la redacción de La Bañeza Hoy. Coincidiendo con mi tramo de edad, el 1974, la verdad, eh, las colas llegaron hasta las escaleras que dan acceso al viejo puente de tres arcos, el puente Requejo de La Bañeza, sitio donde las pistas de pádel o la piscina climatizada. Eh, Aún así, hay que destacar el gran trabajo que han hecho los sanitarios eh, vacunando masivamente. Se han batido varios récords de más de mil dosis puestas en una jornada. Y la paciencia de los bañezanos que han aguantado frío y calor, porque les han Tocado esperar en cola bajo altas temperaturas. Hemos tenido unas temperaturas superiores a, ten, a 30 grados centígrados a pesar de, de estar en primavera y también hemos tenido torrenciales lluvias y fuertes tormentas. Y cambiando de tema, vamos a hablar del paso de la bañeza por la feria de turismo interior Fitur a la que se corresponden estas imágenes. Y continuando hablando de la bañeza, diversas visitas institucionales. El alcalde de nuestra ciudad, Javier Carrera ha tenido toma de contacto con diversos colectivos de la ciudad. Estuvo con los forestales, se interesó por ampliarles el local, estuvo con los sanitarios del centro de salud y han estudiado evaluar las necesidades en materia de salud para el área de salud de la bañeza. Y como noticia curiosa y graciosa, el radar que tenemos en la ciudad, radar de velocidad, que... Ahora ya está, ha vuelto creo que a la nacional 6, la bañeza hoy periódico, cada semana sale a vuestro kiosco. Ahora salimos los sábados desde hace unos meses, aunque lo podéis encontrar ya incluso los viernes, a última hora de la tarde, en los kioscos. Allí os informamos tanto de la renovación del DNI, por cierto, tenemos una sección nueva de Bolsa de Trabajo para los que busquéis empleo. Cada semana tenemos... Todas las ofertas de trabajo que nos hacen llegar a las diferentes empresas y negocios de la bañeza. Esta última semana tenemos cuatro ofertas de empleo: varias de hostelería, comercial, una de comercial, ayudante de peluquería, camarero a 12 kilómetros de la bañeza y personal de hostelería para la bañeza. Mirad la, la página de bolsa de empleo de nuestro periódico, en anuncios clasificados, igual os interesa algún empleo de los que se ofertan por las diversas empresas. Pues como decíamos, el, el radar tuvo la nota graciosa hace unas semanas cuando en su emplazamiento en la calle General Benavides, que por cierto se ha limitado absurdamente a 30 km por hora, varios ciclistas lo hicieron saltar. Hemos llegado al ridículo de que el gobierno de España, pero bueno, el gobierno de España es muy ridículo y está regido por gente muy ridícula, al igual que la Dirección General de Tráfico, han puesto unos límites de velocidad irrisorios en las ciudades, en las calles, eh, y el de 30 km por hora, como se vio en imágenes grabadas, tenemos un amigo que grabó un vídeo de cómo salta el, el flash del radar, porque esto era de noche, pues hasta los ciclistas pueden ir superar la velocidad de 30 kilómetros por hora impuesta por todos nuestros ayuntamientos. Y en la apartada Noticias de Comarca te tenemos que lamentar diversos accidentes de tráfico, un atropello en Santa María del Páramo, dos fallecidos y cinco heridos, un niño, entre ellos un niño de nueve años, en un accidente grave que tuvo lugar en el cruce de Cazanuecos. Que dicen los vecinos eh, del lugar que está mal señalizado, un punto negro de accidentes que tenía que haber sido arreglado a años, pero que ahí sigue ocasionando accidentes de tráfico. Y lamentar este último fin de semana, el pasado fin de semana, otro accidente en Santa María del Páramo entre dos turismos en el que falleció el ingeniero bañezano Javier Guerrero Villoria. Y comenzamos las noticias locales hablando de la importante visita del consejero de la presidencia de Castilla y León a la Casa de la Poesía de la Bañeza. Momento al cual se corresponden estas imágenes con Antonio Colinas. La Casa de la Poesía está en obras desde hace un mes, mes un par de meses y se prevé que los trabajos finalicen a lo largo de este verano. De hecho, el Ayuntamiento de la Bañeza piensa inaugurar la misma el próximo mes de octubre. Como todos recordaréis, el ilustre poeta, escritor bañezano Antonio Colinas Lobato, que está ahora cerquita de nuestra ciudad en su retiro por jubilación, dejó todo su legado a la ciudad de La Bañeza. Él mismo se alojará en la Casa de la Poesía, que es el ático de la casa de Doña Josefina, antiguo Museo de las Alajas, que, por cierto, va a acoger un nuevo museo tras la marcha de la familia Carvajal Cabero. La Casa de la Poesía de Antonio Colinas tendrá un acceso independiente de hecho se estaban trabajando las obras en la parte posterior de la biblioteca municipal de la bañeza para dar acceso a la misma al final de este informativo os pondremos el enlace de los primeros pasos que se dio bajo el gobierno de palazuelo para las obras de la casa de la poesía así como os pondremos también el enlace a la marcha de la esperanza de otros años y a una prueba de motocross la Bañeza Hoy Televisión, este canal de televisión acoge cientos o más de un millar de programas televisivos, eh, reportajes de diversos eventos, desde tradiciones rurales eh, de nuestras comarcas, costumbres, eh, folk, eh, pendón, eh, deportes, entrevistas que podéis ir visitando, visualizando, tenéis a lo largo de este canal diferentes listas de reproducción, aunque al final del informativo de hoy, como os hemos comentado, pondremos el enlace a estos tres importantes temas por si alguien quiere recordar qué pasó, cómo se hizo, eh, cómo se llegó a, a los tratos y las primeras visitas institucionales prometiéndose las obras de la Casa de la Poesía que... Tardaron en empezar, pero parece que van por buen ritmo y se prevén acabar en breve. Esta fotografía se corresponde a uno de los primeros actos de la Casa de la Poesía. En otro orden de cosas, las piscinas de la bañeza de verano abren ya este lunes. Comienza la temporada estival, eso sí, se mantendrán medidas y precauciones. En la comarca también se están ultimando las medidas para abrirlas en breve. Pero todo parece indicar que vamos a poder disfrutar de un verano mejor que el anterior. De hecho, incluso se habla de temperaturas 2 grados centígrados superiores a las del año pasado en todo el territorio nacional. Así que prepararos para olas de calor como las que hemos tenido las pasadas semanas, que esta última nos trajeron fuertes tormentas a toda nuestra comarca y un fenómeno meteorológico nunca visto en la cercana localidad de Astorga. Un inusual fenómeno del que se hizo eco la prensa provincial, así como diversos medios de comunicación. Antena 3 Noticias lo dio el pasado viernes. Continuando con las noticias locales, la Bañeza ya vista de verde, el Ayuntamiento de la Bañeza tiene el lazo verde en el balcón desde hace unas semanas, recordando la marcha solidaria que todos los años por estas fechas organizaban desde la Asociación Española contra el cáncer desde la Junta Local de la Bañeza. Este año, pues por las medidas sanitarias COVID-19, no se hará la marcha multitudinaria masiva, pero ya desde principios del mes hasta finales puedes adquirir tu camiseta y participar individualmente a hacer el recorrido de la prueba. Incluso puedes subir las fotos a redes sociales. Y también puedes colaborar de forma bancaria con un donativo. Y empezamos hablando de ciclismo, de Adrián subiendo al podio en la marcha ciclista organizada por el Piñón Cortés. Y continuamos con... Y un montón de noticias deportivas a las medallas sumadas por el Club de Salvamento y Socorrismo de La Bañeza. Hay que mencionar la participación el pasado fin de semana del Club Bañezano de Karate en la competición que tuvo lugar en la cercana ciudad de Astorga, donde subieron nuestros muchachos 11 veces al podio. Esta es la fotografía de equipo del momento final del encuentro. En otro orden de cosas, Herreros de Jamuz acogió la primera edición del Pablo Pillatrail. El insigne atleta asentado ahora en nuestra comarca desde hace unos años, entrevistado también por la Bañeza. Hoy, cuando llegó a trabajar a nuestra ciudad, estuvo al frente de este evento que cosechó un éxito de público. Destacó en esa prueba deportiva, la primera que se hacía en Herreros de Jamuz, que por cierto, contó con el apoyo de los vecinos y la colaboración de la Guardia Civil de Tráfico de Astorga, cortando la carretera en los tramos que la prueba deportiva cruzaba la misma. Y La Bañeza acoge este fin de semana el campeonato de España de Motocross hacía tiempo que no llegaba una prueba de carácter nacional a la bañeza de hecho mucho se juegan este fin de semana en la bañeza ya que la salgada será quien decida quién será el próximo campeón de españa tanto en las categorías mx1 como en la categoría mx 125 Y terminamos el apartado de deportes hablando de que ya os podéis inscribir o preinscribir a los diversos equipos y escuelas de fútbol, fútbol sala, baloncesto y que hay campus de deportivos varios, incluido un campus de gimnasia rítmica en la Bañeza. Y para terminar el informativo de hoy, comentar que la Bañeza ha sido seleccionada por la comunidad Seminci y que se están proyectando en el Teatro Cine Municipal de la Nabañeza diversas películas desde el pasado 17 de junio. La siguiente era el 24, la próxima será nuestro último verano en Escocia, el 1 de julio a las 20.30 horas y terminará la proyección, el ciclo de proyecciones, el 8 de julio a las 20.30 horas con regreso a casa. En otro orden de causas, el aula de la UNED de la Bañeza está celebrando diversos cursos universitarios. La Universidad de Verano de León ha venido a la Bañeza y lo hará para quedarse. Hay muchos cursos, informamos de ellos en nuestro periódico en papel. Antonio Colinas, el escritor bañezano, ya nos ha presentado el programa de su curso que será el próximo mes de agosto. Por si quieres apuntarte, porque... Están abiertos a diversa público, desde universitarios a gente de todo tipo. Y esto es todo por hoy. Hasta aquí el breve informativo de la Bañeza Hoy Noticias. Esperamos llegar a los mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización para poder ofreceros más contenido. O bien que empresas y negocios de la Bañeza y Comarca nos apoyen con sus contenidos publicitarios para que podamos seguir editando estos telediarios. Mes a mes. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.